y pues la transmisión es toda tuya y muchas gracias. Listo, gracias Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Flavio. Vamos a ver hoy día lo que es el PAT de Architecture and Estate. Básicamente este PAT lo que trata de explicar es cómo diseñar no la arquitectura completa de una aplicación Android, pero al menos conocer en la capa de presentación cómo tienes que o cómo se recomienda diseñar todo el tema de la comunicación entre tu vista, que es Compose, y quien maneja el estado. En este caso va a ser un view model de la biblioteca de Jetpack. Entonces, para comenzar, vamos a ver. Bueno, sobre mí, no quiero aburrirlos mucho con esto, pero bueno, soy senior software engineer, tengo poco más de 5 años desarrollando para Android. He tenido la oportunidad de trabajar en una aplicación Android con Jetpack Compose. 90, el 95% de la app estaba hecha en Jetpack Compose, desplegada en producción. Durante el camino también fui aprendiendo bastante y de hecho una de las cositas que vamos a ver hoy fue una de las cosas con las que tuve dificultad al inicio, sobre cómo diseñar el tema del estado y cuál sería la recomendación o las mejores prácticas a tener en cuenta para diseñar las clases de los objetos que van a reflejar el estado de nuestra aplicación en la UI. Bueno, me encuentran en cualquier lado, en Instagram, en Twitter, en cualquier lado como jflavio11, en GitHub también. Y bueno, vamos con lo nuestro, Architecture and Estate. Primero, un par de aclaraciones. El PAT de Architecture and Estate aproximadamente son 3 horas. Vamos a tratar de ver las cosas principales en un poco menos de una hora quizá. Entonces, para esto quiero aclarar qué temas no vamos a tocar, ¿de acuerdo? Primero, fases de composición y árbol de la UI. De hecho, me parece que Bruno en la conferencia del sábado va a hablar más sobre estos temas, sobre cómo funciona Compose detrás y cómo se manejan los estados detrás. Es un tema muy interesante y hay estructuras de datos muy, muy interesantes detrás. Así que les recomiendo que vayan a ver esa charla el día sábado. Es un tema que no vamos a ver hoy día. No vamos a ver conceptos básicos de arquitectura, es decir, una arquitectura. No vamos a explicar qué es una arquitectura de capas ni cómo dividir el código en capas, necesariamente, a pesar de que está dentro de el entendimiento de lo que es arquitectura. No vamos a ver navegación en Compose, navegación avanzada. Navegación en general, apenas hay una implementación de navigation bastante básica. De hecho, ya ha habido una charla hace 2 días, creo que es Inoue, sobre navegación en Jetpack Compose, así que también les recomiendo que luego la vayan a ver. Pero no es algo que vayamos a tocar hoy, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo menciono? Porque en el PAT de Architecture and Estate también ponen al final navegación, pero como les explico, ya había un tema de navegación, así que hoy no lo vamos a ver. ¿Qué temas o qué puntos sí vamos a abordar? Bueno, el primero, básicamente, ¿qué es estado y qué es evento en software? Se van a dar cuenta que vamos a partir desde los conceptos más básicos, muy rápidamente, y luego vamos a subir de level la charla para irnos ya al meollo del asunto, a temas ya concretos relacionados a Jetpack Compose y cómo se maneja el estado, o bueno, cuál es la importancia del estado, de saber qué es estado referido a Jetpack Compose. Vamos a aprender a diseñar, vamos a ver cómo es diseñar state holders para nuestra app. Vamos a ver más adelante qué son state holders. Pero es un concepto muy importante que debemos de tener en cuenta al momento ya de crear aplicaciones reales con Jetpack Compose. Si bien, digamos, en ejemplos básicos, tenemos nuestra vista que interactúa con el estado, se actualiza cuando el estado cambia.
Pero, ¿qué sucede si ya empezamos a tener vistas más complejas, pantallas con diferentes tipos de vistas que dependen de una fuente de datos, de otra fuente de datos? ¿Cómo reflejamos eso? Entonces, eso es lo que vamos a ver con respecto a diseñar stakeholders. Side effects principales. Hay varios tipos de side effects. Side effects son efectos secundarios. No vamos a ver todos, porque de por sí side effects es un tema bastante amplio y nos tomaría una hora más explicar todos. Pero vamos a ver los tres principales, o al menos los que, en mi experiencia, considero que son los principales. ¿Cómo o cuándo tendríamos que utilizarlos, ¿no? ¿Qué casuísticas se nos puede presentar durante el desarrollo que nos hagan decidir, ok, aquí podemos emplear este tipo de side effects? Bueno, diseñar la arquitectura de nuestra aplicación a nivel de UI, ojo, es decir, capa de presentación, y otras capas de nuestra app, muy rápidamente, ¿no? Explicando quién es esta capa, y un poquito más a fondo, la capa de presentación. Con esto me refiero a específicamente los stakeholders. El punto 2 y el punto 3 están muy, muy relacionados. Ahora, ¿cuál va a ser la dinámica de la charla? Como les mencioné al inicio, o hace unos segunditos, vamos a empezar con conceptos rápidamente muy básicos. Vamos a ir subiendo de nivel a la charla. Y cada cierto rato, cada, digamos, sección de la charla, por decirlo así, vamos a ver si hay preguntas. Las respondemos. Si es que es una pregunta que no se puede responder ahora, la apunto y nos escribimos quizás por Twitter o algún otro medio para cuando tenga la respuesta. Así que nada, vamos a empezar con la presentación. Voy a tomar un poco de agua antes de empezar. A ver, primero, vamos a hablar de estado, ¿de acuerdo? ¿Qué es el estado? Entonces vemos ahí que tenemos var name Flavio, var user y un objeto user inicializado. ¿Por qué es importante conocer el concepto de estado per se? Porque estado no es algo netamente relacionado a Kotlin o Android o Jetpack Compose. Estado es un concepto de software, ¿ok? El estado es un valor, es algo, es cómo se encuentra nuestro programa, nuestra variable, en un momento determinado del tiempo. Eso es el estado. Entonces, el estado, en este caso, de nuestra variable name, Flavio, porque el valor de la variable name es Flavio, ¿de acuerdo? El estado de user, de la variable user, es un objeto usuario que tiene un ID 2961, un name José Flavio y un age de 25. Ese es su estado actual, ¿ok? Tengamos eso muy en cuenta. Prestemos atención a estas páginas que vamos, o a estas diapositivas que vamos a ver, porque nos va a servir para entender luego conceptos un poco más avanzados. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora, estado. Sigamos con estado, ¿verdad? Tenemos un campo de texto. Un elemento de interfaz gráfica, un elemento de UI, que también pueden tener estados. Por ejemplo, el estado de este campo de texto es vacío, ¿de acuerdo? El estado del campo de texto en esta segunda imagen es con datos, ¿verdad? Tiene datos el campo de texto, es un email. El estado de esto es error, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, el estado refleja cómo está mi elemento en la interfaz gráfica. O vacío, o con datos, o con error. O con error y datos. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, este también es sencillo. Los estados que tiene mi botón. Por ejemplo, este es un botón que realiza, o de una interfaz de una orden de compra. ¿De acuerdo? Tiene cuatro estados. Estado, digamos, inicial, estado procesando y estado completado, ¿de acuerdo? Ah, son tres. Entonces, si se dan cuenta, el estado va reflejando cómo se encuentra mi interfaz gráfica.
Twitter. ¿Cuál sería el estado de mi aplicación Twitter en en esta imagen? El estado puede ser, por ejemplo, logged out, ¿no? O sin sesión iniciada. Ese es mi estado. Y está. Internamente, cada elemento de mi interfaz gráfica tiene su propio estado también. Entonces, con esto ya vamos entendiendo mejor qué es estado. Ok, ahora sí. Importancia del estado en Jetpack Compose. Vamos a ver por qué es importante el estado en Jetpack Compose. Bueno, es lo primero, lo que estábamos comentando. El estado define a la interfaz gráfica, define a la UI. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos estado viendo en las páginas anteriores. El estado me dice cómo se encuentra mi UI en este momento. En este caso van a ser las funciones Composable. Los Composables dependen de variables que tienen un estado. Tú a una función Composable le pasas el estado que tú quieres que tenga a través de una variable. Esto de que tú sepas cuál es el estado y se lo pases a un Composable es lo que también se conoce como state hosting. Es decir, el Composable no maneja su propio estado, sino hosting lo eleva a que alguien se lo dé. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? Lo que ya mencionamos, lo dibujado es una representación gráfica del estado de nuestro programa, de la aplicación móvil. Entonces, esos digamos que son los tres puntos principales a tener en cuenta sobre la importancia del estado en Jetpack Compose. Entonces vamos a ver un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que tenemos un composable llamado MyLoader, que dentro tiene un Linear Progress Indicator, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho así porque queremos personalizarlo, queremos que cada vez que llamemos a MyLoader no tengamos que decirle, mira, yo quiero que sea, como en este caso, color rojo, que tengas un padding de 5, que el background sea color negro, ¿no? Entonces, queremos reutilizarlo en varios lados, creamos nuestro composable MyLoader y solo le pasamos el valor del progreso en la función. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representa esto en la UI? Bueno, si al progress, como variable progress, como parámetro a MyLoader le pasamos 0.1%, en la interfaz gráfica se va a representar en un momento dado, nosotros le pasemos, o cuando se le pase 0.1, lo que vemos ahí en la imagen de la derecha, en la parte de arriba. El progress bar en 10%. Lo mismo con si le pasamos 50 o 0.5, 0.75 o 1.0. Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos pasándole cuál es el estado y simplemente compose lo representa en la interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Ese es el chiste de la programación declarativa. Nosotros no le decimos cómo hacerlo, le decimos cómo queremos que finalmente se vea. Le pasamos el progreso, y ya está. ¿De acuerdo? Eventos. Esto es bien sencillo de entender. Un evento es una acción de un usuario, una interacción en la aplicación, en el programa. Pero, ¿por qué es importante? Pues porque los eventos pueden cambiar el estado de nuestra aplicación, el estado de nuestro programa. Para Jetpack Compose, el patrón de diseño que se sigue para la interacción y el manejo del estado es uno llamado Unidirectional Data Flow, UDF. ¿Okay? ¿De qué va este patrón de diseño? Bueno, tenemos el estado, que luego vamos a ver cómo lo podemos encapsular, si en un ViewModel, en un Stakeholder, en una clase, etc. Y tenemos la UI. Frente a la UI, gracias al usuario o a una acción determinada o a un evento determinado, se actualiza el estado. Y este estado se refleja en la interfaz gráfica. Es decir, si el usuario escribe la letra A o presiona la tecla A, se actualiza el estado de nuestro campo de texto a que pase de vacío
a tener la letra con datos, y el dato es la letra. ¿De acuerdo? El evento es presionar la teclada y el estado se actualiza con datos a tener la letra A, ¿verdad? Ahora, ¿qué beneficios tiene esto? Bueno, desacopla la interfaz gráfica de quién maneja el estado. Nuestra interfaz gráfica, nuestros composables, nuestro UI, simplemente está ahí. No maneja ningún estado o simplemente recibe cuál es el estado actual de nuestro programa, de nuestra aplicación, de nuestra entidad. Entonces tenemos por separado alguien que maneja el estado y nuestro UI que está ahí esperando nada más. ¿Okay? Es fácil de escribir tests, por supuesto, porque pueden testear isoladamente la UI e isoladamente la lógica de quien maneja el estado. Y obviamente tienes una única fuente de la verdad. Es decir, tienes solamente un lugar de donde el estado puede cambiar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hay preguntas, si no continuamos. Ok, hay tres preguntas de Alicia. ¿Qué tal? A ver, la primera dice: a veces en los proyectos donde estoy tengo estados con muchas variables, ¿ok? Y siento debería generar como wrappers que sean más asociados a los subelementos del árbol de Compose, más que una muy grande para toda la pantalla. ¿Eso quieres? Buena pregunta. Esa es una de las complicaciones que también tenía al inicio. De hecho, vamos a tocarlo hoy. Va a depender de qué tan compleja es la pantalla. Muchas veces es recomendable manejar dos tipos de estado, y también lo vamos a ver acá. Algo que encapsule lo que quieres mostrar en la aplicación, datos, es decir, la lista de usuarios o la lista de productos, cuál producto está seleccionado, cosas así. Y aparte, alguien que maneje la lógica de la UI, es decir, si se hizo scroll, si el usuario seleccionó un item en la UI, si el usuario escribió algo en el campo de texto. ¿De acuerdo? Ahora, cuando empezamos a tener pantallas complejas, es cuando se recomienda este tipo de cosas. Cada elemento de UI, si es que es simple, puede, digamos, tener su manejador de estado dentro, por decirlo así. Pero el problema es que cuando ya vas creando pantallas más complejas y vas agregando más vistas, es cuando vas a ver necesario lo que te menciono, que es tener un como tú mencionas, un wrapper que maneje la lógica de esa parte de la pantalla. Así que la respuesta es que va a depender de qué tan compleja es. En mi experiencia, lo mejor es tratar de dividir como que un stakeholder que tenga los datos que quiere mostrar y otro que maneje la lógica igual, ¿no? Que es incluso lo que Google está empezando a recomendar en su página de developers. Lo vamos a tocar un poquito más a detalle. Vamos a explicarlo un poco más a detalle, esto de diferentes stakeholders, un poco más adelante, así que no te preocupes. La siguiente es: siempre que hablas de cambio de estado, está implícito emitir state flow. Sí. Básicamente, quien maneje el estado, que puede ser el view model, va a tener que emitir a través de state flow el nuevo valor de tu variable, o sea, el cambio de estado. Solo de esa forma Compose se va a enterar, si es que está dependiendo de esta variable, se va a enterar de que tiene que actualizar la UI, básicamente. Ahora, la siguiente es: ¿cómo Compose entiende que va a eliminar o desaparecer algo de la pantalla? Tengo entendido que no deberían hacer esas cosas tipo con o if. Ajá, ya. Yeah. Excelente pregunta. ¿Qué sucede? Tú cuando hablamos de estado, recuerden que nosotros le decimos lo que a nosotros nos referimos con estado y Compose es cómo se encuentra nuestra pantalla en este momento. Es decir, si yo tengo que mostrar, y justo hay un ejemplo parecido a eso, yo tengo que mostrar un elemento A
y luego tengo que mostrar un elemento B, ¿cómo le digo a Compose cuál mostrar? Pues literalmente puede ser con un if. Si mi estado es, iniciado sesión, por poner un ejemplo, muestro el composable de home screen, ¿ok? Si no, si mi estado no es iniciado sesión, si mi estado es, logged out, entonces muestro mi pantalla de formulario. Por ejemplo, un paréntesis pequeño acá, ahí lo ideal es usar navigation, pero para hacerlo simple, así es como Compose lo hace. Entonces, ¿qué hace Compose? Compose, literal, cuando está corriendo el código, entra al if. ¿Cuál muestro? ¿La pantalla de home screen o la pantalla de login? Pues depende del valor de tu variable que dice el estado. Si el estado es iniciado sesión, muestras home screen. Si el estado es logged out, muestras lo otro. Es así, literalmente. Y igual, de la misma manera, se maneja cómo se muestran los pop-ups, por ejemplo. De la misma forma. Si mi estado es error, muestras el pop-up. Si mi estado no es error, simplemente no lo vas a mostrar. O sea, pones un if simple, ¿no? Si estado es error, muestras. Y ya está. Si ese estado cambia y ya no es error, simplemente el compilador no va a entrar. El runtime no va a entrar a esa sección y simplemente no va a mostrar tu pop-up. ¿De acuerdo? También hay un ejemplo parecido de eso, así que lo vamos a ver con código para que se entienda un poco mejor. Hay otra de Footcris. Los estados pueden llegar en las funciones. ¿Llegar en las funciones composables? No sé si entiendo la pregunta. Llegar. No, la verdad es que no sé exactamente qué quieres decir con llegar. Si no, la reescribes y la respondemos también en un rato. Siguiente. Un evento puede modificar el estado de otro composable, un estado que no esté en la misma función composable. Buena pregunta. Ya, acá hay que aclarar algo. Hay que ver los composables. Uy. Hay que ver los composables como entidades separadas, funciones separadas. Unas se componen de otra, por supuesto. Pero el estado está arriba. ¿De acuerdo? El estado de mi aplicación, el estado de mi programa está arriba. Y cuando se realiza un evento, por ejemplo, el evento de iniciado sesión, eso afecta a mi árbol, es decir, si yo inicié sesión y ya no quiero mostrar todo lo que está dentro de mi composable general de pantalla de login, porque ya inicié sesión, entonces simplemente desaparece. Ahora, si a lo que te refieres es, por ejemplo, yo tengo un composable formulario, ¿de acuerdo? Y dentro de mi composable formulario tengo el composable email y el composable password y el composable de un botón. Y digamos que cuando el botón yo le hago clic, se actualiza el estado de mi programa a iniciando sesión. A ese composable de mi botón, la única variable de la que, por ejemplo, debería depender o no es una variable, por ejemplo, iniciando sesión o en progreso. Literalmente eso. Entonces, yo al hacerle clic, ese evento llega al ViewModel, empieza a hacer el API call y eso llega abajo a través de una variable de estado. La variable booleana de estado de si está iniciando sesión o no está iniciando sesión. O si está en progreso o no está en progreso. Es así de simple. Con código se va a entender mejor, no se preocupen. Pero es básicamente eso. Siguiente pregunta, Jam 1230. Es decir, si no hay cambio de estado en la UI, si no hay cambio de estado, la UI no cambia. ¿Qué sucede con la UI? Sí, es correcto. La UI va a estar simplemente ahí representando tu estado actual. Si tu estado actual se mantiene durante el tiempo y tú nunca lo cambias con ningún evento, te queda tal cual.
Así es como viven los composables. Tú quieres mostrar algo, tienes que decirle a compose, muéstralo, o muéstralo bajo cierta condición. Si mi estado es X, si mi estado es Y. A través de simples if, por ejemplo. Siguiente, de Percival Neko. La función composable puede estar en otro archivo o puede estar dentro de una clase. Sí, puede estar en otro archivo, lo puedes llamar, si lo pones privado o no. Puede estar dentro de una clase, sí. De hecho, Android Studio, el compilador, te lo permite. De hecho, tú puedes crear funciones composable dentro de la clase Activity. Así que no hay problema con eso. El tema es cómo lo llamas. Así que por eso se suele escribir las funciones composable fuera de una clase. De hecho, la programación funcional y Kotlin, uno de, ¿cómo decirlo?, de los pilares de Kotlin es que las funciones son ciudadanos de primera clase. No necesitan estar dentro de una clase, valga la redundancia. Pueden estar sueltas. Así que, sí, los composables pueden estar en otro archivo. De hecho, a veces es recomendable hacerlo así. Cuando tienes ya composables más complejos. Pueden estar dentro de una clase, no es lo recomendable. Al menos en mi experiencia, no he visto la necesidad de crear composables dentro de una clase. Hay dos preguntas más. A ver, Alicia también. Pero, por ejemplo, si en la pantalla tengo cards o secciones, sin ir al otro lado, y muestro según estado o oculto, es lo que aún no logro digerir. Sé que se recompone lo que cambia, pero en este caso, ¿cómo elimino una sección de esta pantalla? Ah, ok. Ya. Lo que ahí puedes hacer es tener un state holder, una clase plana que tenga la lista de los elementos que quieres mostrar. Y cada elemento puede tener un atributo mostrado o no mostrado, visible, o que puede ser un booleano, true o false. Cuando tú actualizas tu estado, tú le dices, ah, mira, de mi lista, el elemento 10 ahora no se muestra, visible, false. Cuando tú le das ese estado nuevo a compose, compose va a recomponer tu UI y va a decir, ah, mira, el elemento 10 está como visible false, simplemente no lo va a mostrar. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer eso a nivel de código? Simple, cuando tú tienes tu lazy row o tu lazy column, tú dices, al momento de que vas a agregar el item, if item producto.visible mostrar. Si el visible es false, simplemente no va a entrar al if, así que no lo va a mostrar. Es así de simple. Entonces, el usuario le da clic a desaparecer este item, el evento llega a tu ViewModel, por ejemplo, actualizas el estado ahí y Compose va a actualizar toda la UI, básicamente. Jam 1230, ¿qué diferencia hay entre evento y estado? Sencillo. El evento es una interacción. Una interacción, ya sea del usuario o una interacción externa, que va a, o que puede, actualizar el estado de tu programa. ¿Qué es el estado? El estado, en palabras sencillas, es cómo se encuentra tu programa, cómo se encuentra tu aplicación, o cómo se encuentra tu UI en este momento. Y ya está. Si tu evento es, mostrar pop-up, por ejemplo, actualizas tu estado como pop-up visibility de false a true. Y ya está. Compose va a decir, ah, mira, como el estado ahora es o tiene el atributo pop-up visibility true, lo muestra. Entonces, evento, la interacción y estado, ¿cómo se encuentra? El estado del programa. ¿Cómo se encuentra el programa? ¿Cómo se encuentra la aplicación en este momento? O tu UI. La última, de Kang94. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre un proyecto en XML y uno en Compose fuera de la capa de UI? Es que Compose de por sí es un framework para la UI. Es decir, del otro lado prácticamente no cambia nada. Es más, Compose es interoperable con lo que es XML. Tú sigues teniendo tu capa de datos, sigues teniendo tu capa de dominio, sigues teniendo tu ViewModel incluso. Si tú implementas el patrón Observer con Stateflow, por ejemplo,
lo puedes hacer con XML y puedes tener también tu vista con Post. Los dos van a funcionar con el mismo view model. Así que fuera de la capa UI, no se me ocurre ahorita alguna diferencia, porque como te digo, Compose, Jetpack Compose es bueno, el runtime de Compose es una estructura de datos X que funciona de una manera X. Y Jetpack Compose, ya el framework de UI para Android o el toolkit para Android es netamente UI, literalmente. Ahora sí, la última, ya en 2 de 30. Es decir, sin estado no existe evento. Una pregunta. Sin estado no existe evento. Tú puedes tener el estado existiendo, pero si no hay un evento nunca se va a actualizar. Si tú no tienes estado, pero tienes eventos, el evento no va a provocar nada en tu programa, no va a hacer nada en tu aplicación. Es decir, el usuario va a hacer clic. ¿Para qué? O sea, tu estado de logged out no va a pasar a in progress o a logged in, porque no tienes el estado. Entonces, digamos que van de la mano, ¿no? De hecho, el patrón de diseño Dios mío, Unidirectional Data Flow, básicamente sus componentes son el estado y la UI, ¿no? Es como decir, ¿qué pasa si quiero implementar el model, view model, pero no tengo un view model? Básicamente eso. Ahora sí, la última. Jesse Thumbe. ¿Cuántos niveles de anidación es recomendable creando interfaces de UI? Es decir, un composable dentro de otro y dentro de otro. Buena pregunta. Eso tiene que ver mucho con cómo funciona Compose por dentro. De hecho, en experiencia y hasta donde sé, puedes tener muchos composables compuestos de otros composables. La estructura de datos que usa el runtime de Compose por dentro se llama gapbuffer y es bastante, bastante eficiente para este tipo de casos. Gapbuffer es una estructura de datos que usan los editores de texto, donde tienes que controlar el cursor que está en la línea 0 al carácter 10.000 que puede estar en la línea, qué sé yo, 8.000, por ejemplo. Entonces es muy eficiente, de hecho por eso no se preocupen. Lo importante es, o al menos mi recomendación es, sí, tratar de tener los composables modulares, por decirlo así, pensando en que se van a reutilizar y pensando en el state hosting, es decir, que tu composable reciba la variable del estado, reciba el estado y simplemente se pinche solo. ¿De acuerdo? Ya no hay más preguntas, así que podemos continuar con la charla. Listo, veamos. UI State. Como vimos, vamos a usar Twitter de ejemplo. Tenemos que el UI State, al estado de mi UI para mi aplicación Twitter, en este caso mi pantalla de inicio de sesión, mi pantalla inicial, puede ser signed out o logged out. De hecho, ahí debería ser logged out. En progreso, error o signed o logged in, ¿no? Ya iniciado sesión. Entonces, ¿cómo lo vemos esto en código? Podemos reflejarlo de la siguiente manera, ¿no? Un sealed class UI state que puede estar representado de cuatro formas, ¿no? De signed out, in progress, error y signing. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo vemos esto en Composable? Y esto está relacionado a una de las preguntas que hizo Alicia. ¿Cómo es que se muestra algo como, no sé si fue Alicia, pero ¿cómo es que se muestra algo? ¿Cómo Compose sabe qué mostrar o qué no mostrar? Pensemos de nuevo en lo que significa estado. Recordemos las primeras páginas. ¿Qué es estado? Estado es cómo se encuentra mi aplicación en este momento. ¿De acuerdo? Es como el snapshot de mi aplicación en este momento, el pantallazo, la foto de mi aplicación en este momento. Tenemos, esto es un ejemplo bastante sencillo, bueno, he resumido un montón de código acá. La idea es que se entienda el concepto perfecto. Tenemos mi Composable Main Screen UI, ¿de acuerdo? Que depende de mi variable UI State, que la vimos en la página anterior, ¿de acuerdo? Primero se muestra el header. Es lo que vemos ahí,
pajarito de Twitter, el sign up. Tenemos un condicional simple que dice, si mi estado, si el valor de mi UI state es sign out, muestra login form UI, que es lo que estamos viendo ahorita en la pantalla del celular ahí en la presentación. Continúa. Si estado es in progress, entonces muestra el progress bar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el estado actual acá en mi pantalla de Twitter? Sign out. Por eso es que el compilador entra acá a login form UI y eso es lo que muestra. Va a entrar al login progress bar, va a mostrar el login progress bar, va a ejecutar el composable login progress bar. No. ¿Por qué? Porque mi UI state, el valor de mi variable state, es sign out. Por eso es que entra login form UI y eso es lo que va a mostrar en este momento. Entonces, recordemos otra vez estado. ¿Qué es estado? Estado es cómo se encuentra mi aplicación en este momento. ¿Cómo se encuentra mi aplicación? En este momento, mi composable main screen UI en este momento, pues se encuentra con que state es sign out. Por ende, el header lo va a ejecutar porque el header no depende de nada. Simplemente lo muestra. Pero va a entrar al if porque el state es sign out. Y eso es lo que estamos viendo en la pantalla. Es el composable login form UI que dentro tiene el título de login to Twitter, el campo de texto de phone number, email address, el de password, el forgotten your password y el botón de login. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con una de las cosas que preguntó Jam 1230. Si en estado no existe evento. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué sucede si el usuario hace clic en el botón login? Va a actualizar bajo este evento mi estado, ¿verdad? Lo va a actualizar a in progress, porque en ese momento ya hace el API call al servidor para iniciar sesión y mi estado cambia a in progress. Entonces, ¿qué sucede cuando mi estado cambia a in progress? El runtime de Compose detecta esto. ¿Cómo lo detecta? Porque mi main screen UI depende de mi variable state. Como state se ha actualizado en mi ViewModel, Compose dice, ah, mira, main screen UI depende de state y state ha cambiado. ¿Qué hago? Recompongo mi main screen UI composable. ¿Ok? Header no lo ejecuta porque no depende de eso necesariamente, pero entra el if, o bueno, pregunta el if, state de sign out, no. Entonces no va a mostrar login form UI. ¿Ok? Pero mi state ahora sí es in progress, va a mostrar login progress bar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede acá? Va a ocurrir esto. En algunos casos, esto puede estar ok, puede estar bien, porque digamos que tienes una pantalla de productos y simplemente, si no tienes productos y no tienes nada que mostrar, muestras solamente el progress bar y ya. ¿De acuerdo? Pero aquí vamos ya con temas un poquito más complejos. No queremos que el formulario se deje de ver. Queremos que el progress bar se muestre al costado o que se muestre en el botón sin tener que ocultar toda la UI. Acá, como vemos, ya no se muestra el login form UI. ¿Por qué? Porque el state is sign out. Entonces, no sé, me pueden decir, oye, pero Flavio, ¿y si colocamos el login progress bar, el if, ahí al costado o abajo del login form UI, así? Cosa que, bueno, si el estado se vuelve in progress, el login form UI se sigue mostrando y luego se muestra el login progress bar, ¿no? Porque el estado es in progress. Pues no, no funciona así. Vamos a verlo de nuevo. Estado es cómo se encuentra mi aplicación en este momento. Cómo se encuentra mi composable, que depende de él, en este momento. Mi estado cambia a es sign out. ¿Qué hace state? ¿O qué hace composable, perdón? Entra, state es sign out, sí, ejecuta el login from UI. Siguiente línea, state es in progress, no, mi state es sign out. Entonces nunca va a ejecutar el login progress bar. ¿Qué sucede cuando el usuario hace clic en login? Cuando el usuario hace clic en login, el state se actualiza a in progress.
compose, recompone el main screen UI, ejecuta y entra el if o pregunta en el if, ¿el state is sign out? No, el state is in progress. Entonces, si el state is in progress, no va a mostrar nada. En primer lugar, no, ni siquiera he entrado al primer if, porque mi state es in progress. Entonces, ¿cómo podemos controlar estas casuísticas? ¿Cómo manejamos nuestra UI que puede depender de fuentes de datos distintas? ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes tu estado que puede cambiar dependiendo de la acción o un evento que se ejecuta y se va al repositorio, por ejemplo, a tu capa de datos. Como puedes tener estados netamente de UI, de lógica de UI, por ejemplo, el llenado del formulario, eso no tiene por qué ir al servidor necesariamente, para este ejemplo. Es decir, lo que el usuario va escribiendo en el campo password, en el campo email, cuando el usuario hace clic en el botón, esa lógica de UI la separamos como, digamos, fuente, lógica UI. Y tenemos otra fuente que es simplemente el estado que se actualiza dependiendo de, por ejemplo, un API code, una base de datos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo manejamos estados dependientes de diferentes fuentes? Bueno, hay varios approaches. Digamos que los dos que están recomendándose y que se podría decir que es que te ayuda a separarlo o tenerlo por separado, la lógica de ambas fuentes en este caso, es tener un screen UI state, es decir, algo que te maneje el estado a nivel de la pantalla, de lo que tú quieres mostrar o de lo que significa la pantalla en ese momento, o el estado de tu pantalla en ese momento, si iniciaste sesión, si hay un error que mostrar, la información del error que mostrar, etc. Y el UI element state, que es básicamente componentes, clasecitas, si es que la vista se pone compleja. Para los elementos gráficos de tu pantalla, para tu campo de texto, para tu botón, para tu card view, etc. ¿Okay? O para tu drop-down view, cualquier cosa. Entonces tienes estado, manejado un manejador de estado para tu elemento gráfico y para tu pantalla per se, para los datos que quieres mostrar en la pantalla. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, vamos a crear un screen UI state, que lo vamos a llamar login UI state, que va a tener dos datos, dos atributos, error info, que va a ser un objeto de error, que va a encapsular la información del error, el código del error, el mensaje, todo eso, información que puede venir del servidor, y logged in, que es un booleano, true o false, y listo, ¿de acuerdo? UI element state, ¿qué vamos a tener? Para este ejemplo sencillo, ojo, vamos a crear un login form state, que es una clase, un plain data class, perdón, un plain class, una clase plana, que para efectos de esta pantalla simple va a tener dos campos, email value, password value, ¿ok? Esto no es estrictamente necesario, como mencioné ahí. ¿Por qué? Porque si tu pantalla es muy simple, si tu pantalla tiene un campo, tranquilamente puedes delegar el estado del campo usando el patrón state hosting a través de sus parámetros. Y lo maneja quien lo llama, o sea, el composer o el padre, y ya está. Pero conforme tu vista se va haciendo más compleja, tienes 3, 4 campos, 5 campos que manejan una lógica, etc. Quizás sea buena idea crear un UI element state, una clase plana, que maneje por su lado la lógica de mi UI. Y los campos están llenos, si tuvo un error el campo email o cosas así. ¿De acuerdo? Eso en los samples de Google, me parece que casi todos están implementando UI element states. Incluso lo hacen para el estado de la aplicación per se, para el estado de la lógica de la aplicación per se, es decir,
qué componente de navegación se está mostrando, si se está mostrando un snack bar, cosas así, ¿no? A nivel de lógica de UI de la aplicación. Entonces, vamos con Screen UI State. Screen UI State lo utilizas, o lo puedes utilizar cuando tú quieres mostrar o cuando te refieres a mostrar datos en la pantalla. Es decir, encapsula el estado de los datos, el valor de los datos que quiero mostrar. Es decir, mi lista de productos, no sé, la información del usuario, si estás en una pantalla de perfil, por ejemplo. Es independiente, o teóricamente, es independiente del life cycle de la vista o de los configuration changes. Es decir, si yo roto la pantalla, mis datos no se deben perder. Por eso es que preferentemente estos Screen UI State que creemos hay que mantenerlos en la clase ViewModel de Jetpack. ¿Okay? La clásica clase ViewModel que hereda de ViewModel de la biblioteca de Jetpack. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que si rotas la pantalla o algo parecido, el estado de los datos no se pierda. ¿De acuerdo? Esas son las características principales de cuando creamos un Screen UI State. Y bueno, puede recibir datos de otras capas, ¿no? Normalmente se utiliza para eso. Los productos vienen de una base de datos, una API, etcétera, por ejemplo. Ahora, ya hablando más a nivel de arquitectura, vamos a suponer que hemos implementado una aplicación que implementa una arquitectura de capas. ¿De acuerdo? Tenemos tres capas principales. La capa de datos, donde tenemos nuestro repositorio, o la implementación de los repositorios y los data sources. Tenemos la capa de dominio, que tenemos nuestros interactors, o use cases, como lo quieran llamar, que van a aplicar quizá alguna lógica de la fuente de los datos que vengan de la capa de datos. Y la capa de presentación, donde vamos a tener nuestro screen UI state, que como les digo, lo recomendable es tenerlo dentro de un ViewModel. Y tenemos nuestros composables que van a leer o depender de este Screen UI State. ¿De acuerdo? Esa es la arquitectura básica de nuestra aplicación. Si se dan cuenta, Data Layer, Domain Layer, esas dos capas son independientes de Compose. O sea, Compose simplemente lo estamos ejecutando en Presentation Layer. Tranquilamente podemos tener otro archivo XML que utilice las mismas o reutilice las mismas capas de dominio y de datos. Ahí no hay problema. Entonces vamos a ver, ¿cómo podemos definir este Screen UI State? Simplemente un data class, ¿okay? Login UI State tiene dos campos o dos atributos. Si se dan cuenta, son bool, o sea, no van a cambiar. Y ahorita vamos a ver cómo lo cambiamos, cómo actualizamos el estado. Pero de por sí, lo sellamos con que son val, error info, es un objeto login error que puede tener un entero de código y un string de message. Por defecto, su valor es nulo, porque cuando mostramos la pantalla no necesariamente hay un error, entonces el error es nulo. Y login, valor inicial, false. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro ViewModel. ¿Okay? Nuestro ViewModel depende de un login use case que puede llamar a dos repositorios, el repositorio de autenticación y el repositorio de usuario, si queremos obtener datos del usuario, qué sé yo. Tenemos nuestra variable login UI state, que va a ser la que representa el estado. Por delegación, by mutable state of, y creamos un objeto inicial login UI state. ¿Cuáles van a ser los valores iniciales del login UI state? El error info va a ser nulo y el login va a ser false. Ese es el estado inicial de nuestro programa, de nuestra aplicación. Un private set, porque solamente queremos que el ViewModel sea capaz de actualizarlo. Función onLogin es una función que se va a ejecutar bajo un evento. ¿Bajo qué evento? El evento de clic en el botón. ¿De acuerdo? Se ejecuta eso. Se inicia una corrutina en el scope del ViewModel. Se ejecuta el login use case. ¿De acuerdo? Le pasamos el username, el password. Si todo va bien, va a la siguiente línea. Si ocurre un error, se lanza la excepción, ¿verdad? Y no entra a la siguiente línea. ¿Okay?
si se dan cuenta es lineal, es síncrono. Pero bueno, si todo va bien, va a la siguiente línea. Y aquí es donde actualizamos el estado. Login UI state ahora es igual a una copia de mi login UI state actual. ¿Se acuerdan que el estado inicial, el objeto inicial que creamos ahí, su login es false y su error info es true? ¿Okay? Entonces mi login UI state ahora va a ser igual a una copia de mi login UI state cuyo valor login va a ser true y cuyo valor de error info va a ser nulo o seguirá siendo nulo. Esta función copy se puede utilizar gracias a que el login UI state es un data class. Los data class en Kotlin por dentro implementan una función copy. Entonces es bien sencillo clonarlo, por decirlo así, ¿no? Estamos haciendo una copia de nuestro objeto. ¿Ok? Entonces, como mencioné, se ejecuta el use case y si todo va bien, se ejecuta la siguiente línea, actualizamos el valor de nuestra variable login UI state. Ya no va a ser un objeto login UI state con login false, sino va a ser ahora un login UI state con login true. El error info sigue siendo nulo. Vamos a suponer que tenemos nuestro login activity y que tenemos un initial route cuyo valor va a depender del valor del login. ¿Okay? Vamos a decir que login view model punto login UI state, es decir, vamos a llamar a ese login UI state que está en nuestro view model, que acaba de cambiar de valor, ojo, y vamos a preguntar por el valor del login. ¿Ok? Inicialmente, cuando abres tu aplicación, login es false. Entonces, si es false, el valor de initial root va a ser roots.login. Y así va a iniciar nuestro programa. ¿De acuerdo? NavHost es lo de navegación. Y le vamos a decir acá, mi start destination va a ser initial root. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor de initial root al inicio? Es roots.login. Entonces, abajo, dentro del NavHost, vamos a tener composable, destination, roots.login, muestra el composable del login. Y vamos a tener otro composable, destination, roots.home, y vamos a tener el composable de home. Cuando nosotros hacemos clic, ejecute el login use case satisfactoriamente y actualizamos nuestro estado a una variable login UI state o a un objeto login UI state cuyo valor de login es true, ¿qué sucede? Esto se recompone porque está observando, escuchando, dependiendo del login UI state. Lee el login UI state de nuevo, lee su valor del login y login es true. Entonces el initial root va a cambiar a roots.home y el NavHost va a detectar esto porque depende de la variable initial root y va a componer el composable de homescreen. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? En palabras simples o resumiendo, que tenemos nuestro login UI state cuyo valor inicial es login false, error info nulo, y por un evento se actualiza a ahora un objeto login UI state cuyo valor de login es true y el error info es nulo. ¿Cómo se refleja esto a nivel de UI, a nivel de mi aplicación? Pues pasamos de la pantalla de login a la pantalla de home screen. Y ya está. Si se dan cuenta, mi estado login UI state con login false representa la primera pantalla. Y el login UI state, el objeto login UI state con login true representa la segunda. Como mi estado login UI state, mi objeto login UI state cambió, ya no es el objeto login UI state con login false, ahora es otro objeto login UI state, pero con login true. Como mi estado ha cambiado, es un objeto distinto. Eso se representa en mi pantalla, en mi aplicación. ¿De acuerdo? Vamos a, antes de entrar a ver un poco más de código, responder un par de preguntas. Creo que hay una de Alicia que dice, ¿el estado se manejaría, por ejemplo, para toda la pantalla o es propio de cada composable? Tú le das a los composables el estado que quieres que tenga, ¿verdad? Si tú tienes vistas simples, tú puedes hacer que tus vistas simples les pases el estado y quien llama esa vista simple
que es otro composable, refleje el estado. ¿En qué puede servir esto? Por ejemplo, campos de texto, qué sé yo, si tú abres o cierras un drop-down o un card view que se expande, cosas así. Eso, por decirlo así, se maneja, o lo puedes manejar en los composables padres de cada vista. Puedes manejarlo a nivel de toda la pantalla también, pero ¿cuál es el problema? O el problema con el que yo me he visto en algún momento, que cuando tú tienes en un solo lugar estado referente a los datos que quieres mostrar, digamos la información de tus cards, views y todo eso, y al mismo tiempo la lógica de tu UI ahí, eso se vuelve con el tiempo bien complejo. Y muy probablemente vas a tener clases que reflejan estado, pero que dentro sus variables también cambian de valor y que Compose las va a leer. Al inicio es sencillo de implementar, pero con el tiempo se vuelve una cosa rara porque te empiezas a llenar de variables y todo eso. Entonces, nuevamente ahí es donde se recomienda tratar de separarlo, ¿no? Todo lo que es lógica UI aparte, todo lo que tiene que ver con tu pantalla, lo que quieres mostrar en la pantalla, en un lado. Y la siguiente es, ¿deberíamos tener modelado el comportamiento de la pantalla como una máquina de estados? Excelente pregunta. ¿Y cómo se prueba por cada elemento del dominio de eso que denominamos estado? Hay un par de artículos, me parece que en Medium, que hablan de tener un state machine. La respuesta es sí, no. Crear un state machine es complejo. Muy probablemente en la mayoría de pantallas no lo necesites. Toma tiempo, porque tienes que literal, o al menos lo ideal es diseñar tu state machine, saber qué estados puede o no pueden haber. No sabría decirte, para ser honesto, si hay que hacerlo como una máquina de estados. De que se puede hacer. Pero va a depender de qué tan complejo, en qué situación compleja te encuentres. Al menos en mi experiencia, no me he visto en la necesidad de crear una máquina de estados necesariamente. He tenido vistas complejas, pero lo he podido resolver tranquilamente con, digamos, un data class que refleja el estado de mi screen, de mi pantalla, y digamos que a mano, en mi cuaderno, en un design doc, he dicho, ok, puedo tener estos posibles estados, estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4, que se reflejan en este data class que acabo de diseñar, a través de del valor de los atributos, ¿verdad? Es una forma de entender un state machine de manera muy simple, pero no es una implementación per se tal como lo dice la teoría de un state machine. Que tampoco es necesario, ¿no? No, en software recuerden que no es estrictamente necesario implementar todo de manera dogmática. Muchas veces hay casos complejos, casos no tan complejos, tiempos limitados. Casi siempre la respuesta en software, ustedes saben, es depende, así que va a depender. Pero en líneas generales, no lo veo necesariamente así. Trata de, antes de empezar a escribir tu función composable, tener en mente qué estados pueden haber y cómo lo puedes diseñar. A través de un data class con 4 o 5 atributos y luego quizás otra clase que sea solamente para la lógica de tu UI. Es decir, los valores de, qué sé yo, de tus campos de texto, si tienen error, no tienen error, si tienen color, no tienen color. Entonces, Anthony Chaufrias 1221. UI state debe ser necesariamente otro objeto al inicial. Puede ser el mismo. Ya entendí. Ya creo que ya sé a qué te refieres. Te refieres a la línea de login UI state igual login UI state copy. Sí. Tiene que ser otro objeto. Y acá hay dos conceptos, ¿ok? El primero es inmutabilidad, que de hecho hay unas diapositivas más adelante sobre eso. Y el segundo es cómo funciona Compose, ¿ok? Mutable state of lo que hace por dentro es preguntar si el objeto
es el mismo a nivel de memoria, si el objeto es el mismo. ¿De acuerdo? Si nosotros actualizamos el valor de una variable del mismo objeto, es decir, hacemos luego del execute un login joy state punto logged in igual true, Compose no lo va a reconocer. ¿Ok? Porque para Compose yo le estoy diciendo mutable state of y le paso un objeto per se. Es decir, yo le estoy diciendo cuando sea otro valor, cuando mi login joy state tenga otro valor, es decir, cuando tenga otra variable, otro objeto, mejor dicho, ahí lo va a reconocer. Pero si yo el mismo objeto simplemente le actualizo un atributo, no lo va a reconocer. ¿Se puede hacer que lo reconozca? Sí, sí se puede. Cuando simplemente hacemos var login joy state igual login joy state y dentro mi login joy state, en vez de tener esto de ser un data class y tener un val, etcétera, es una clase simple que tiene un atributo suelto login, que va a ser login by mutable state of false. Es decir, cada atributo se vuelve un observable, por decirlo así, un estado. ¿Se puede hacer? Sí. El problema de eso es que quitas el concepto de inmutabilidad. Es decir, es muy probable que cuando el programa se vuelva más grande, la aplicación se vuelva más compleja, tengas estados diferentes por todos lados, dentro de tu misma clase. Y va a ser un poco difícil de depurar. Así que lo recomendable, en mi experiencia, es seguir el concepto de inmutabilidad. Es decir, mi objeto login joy state inicial se queda con eso de login false y error info null. Y no va, esos valores no cambian, por eso son val. No cambian. Pero mi login UI state, mi variable login UI state, yo le puedo asignar otro objeto que tenga valores distintos. Cuando yo le asigno otro objeto, ahí es donde Compose lo detecta y actualiza el árbol de Compose. Así que, respuesta rápida, no, lo ideal es que no sea el mismo, lo ideal es asignarle otro. Y no se preocupen por problemas de memoria RAM, eso no. Una vez de que tú le asignas otra variable, el garbage collector lo que va a hacer, ah, mira, tu variable anterior nadie la apunta, así que la bota, la desecha. Hay dos preguntas más, una de Alicia. ¿Tienes sugerencias de nombres para esas propiedades que describen el estado de mi pantalla? A veces no sé si deben llamarse como acciones o solo como la propiedad que represente valor. Tal cual lo segundo que acabas de decir. Traten, al momento de diseñar sus stakeholders, de no referirse a acciones, sino nuevamente pensemos en el concepto de estado, de representar cómo se encuentra nuestra aplicación, nuestra UI o nuestro programa en ese momento. Es decir, logged in o logged in. Logged in. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo podríamos representar? La mala práctica es tener, qué sé yo, un is logged in, is not logged in. Tenerlo en dos variables. Y he visto esos casos. Tenerlo en dos variables no tiene sentido. Simplemente represéntalo en una. ¿Cuál es el estado de mi programa ahora? ¿Cuál es el estado de logged in? ¿O es true o es false? Una sola variable. Logged in. Y ya está. Entonces, nuevamente, cuando estemos diseñando, pensemos en lo que queremos representar, tal cual lo has puesto, Alicia. Lo que representa ese valor. Literalmente. Hay otra de Anthony Chaufrias, 1221. UI state debe ser necesariamente otro objeto. Ah, no, eso ya lo respondí. Pasemos a la siguiente. Alicia, si el orden de pintado, recomposición, no es secuencial, ¿cómo se le haría a un debugger? Por ejemplo, si quiero que el pintado sea en un orden determinado. Eso. No. Es cierto que Compose incluso puede decidir hacerlo de manera desordenada o no siguiendo un orden específico. Incluso lo puede hacer recomposiciones más de una vez, más de lo que tú piensas. Me ha pasado. No puedes controlar que el pintado en la pantalla sea de un orden determinado.
Lo que puedes hacer es, no sé, con algún tipo de animación, pintar un composable y luego de N cantidad de tiempo pintas otro y luego otro. Eso puedes hacer, pero digamos, a nivel de runtime, es Compose quien decide. Es el componente o el framework de Compose, el runtime de Compose, el compilador quien decide en base a eso. Así que no se puede controlar el pintado a nivel de ejecución. De ICE o ICB, es válido aún crear una función que inicialice UI state, ¿cierto? Sí, aunque la verdad no vería el por qué. Digamos que tu UI state lo puedes inicializar por defecto con un valor en tu Login View Model. Y para ese valor lo representas en la pantalla de una forma. Si tú, por ejemplo, quieres que tu pantalla, o bueno, si tú sabes que tu pantalla depende de datos, puedes hacer que tu valor por defecto de tu UI state tenga como que loading true, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer Compose es, mira, el valor inicial de mi UI state tiene como atributo loading en true. Entonces va a mostrar todo lo relacionado a loading en true. Y ya está. Así que justo al momento de diseñar nuestros stakeholders, nuestro UI state, hay que pensar en eso. ¿Cuál va a ser el estado inicial? ¿Qué atributos o cuáles van a ser los valores de mis atributos en mi estado inicial? ¿Bajo qué evento va a cambiar a otro estado o a otro estado o a otro estado determinado? Ese es un concepto muy, básicamente el concepto de state machine, que es lo que mencionó Alicia, ¿no? Tienes una máquina de estados que responde a eventos, a acciones. No hay más preguntas, así que podemos continuar. Me faltan todavía como 30 diapositivas, así que vamos a correr un poquito. Ya lo vimos esto. Entonces, tenemos nuestro login form, ¿de acuerdo? Mi composable login form, aquí le estamos haciendo depender de una variable login error. Es decir, quien llame a login form va a ser uiState.loginError o error info. Se lo va a pasar como parámetro a login form. ¿Okay? Tenemos un column que tiene el texto Welcome to Twitter, la nueva versión de Twitter, si es que muere, esperemos que no muera Twitter. Los dos campos de texto y vamos a mostrar el error, ¿no? Esto responde a la pregunta, ok, ¿cómo podemos mostrar un error entonces? Bueno, si el login error info deja de ser diferente a null, entonces Compose lo que va a hacer es ejecutar lo que está dentro del if. ¿Qué está dentro del if? Pues un text que tiene el message de mi login error info, de mi variable que le acabo de pasar al composable. ¿Esto cuándo se da? Pues cuando tenemos nuestro estado inicial login UI state, cuyo login es false, su error info es null, y pasa al login a un objeto o se cambia este primer objeto con otro login UI state, cuyo login siga siendo false, pero el error info ya no es null. Ahora el error info tiene un valor. Y pasa esto. Y es lo que hablamos hace un ratito, ¿verdad? Inmutabilidad, o sea, ¿qué pregunta puede surgir de acá? Que esto quiere decir que mi login UI state es lo que vimos acá. Yo en cualquier momento puedo decir, mira, login true, error info con un valor. ¿Puedo hacer eso? O sea, puedo mezclar mis estados como que login ahora es true y error info tiene un valor de login error. No, porque aquí de nuevo, mutabilidad, mi objeto inicial, este objeto de acá, el login UI state, el de la izquierda, ese no cambia, se queda tal como está. La única forma que Compose entere es que yo le pase otro objeto que tenga otros valores. Y tú me puedes decir, ok, pero yo al pasarle el otro objeto con otros valores, yo puedo decirle, ok, el login es true y el error info también tiene valor.
Ok, aquí ya entra otro concepto que son las pruebas unitarias, tal cual. A nivel de programa, en mi ViewModel, nosotros programamos, ok, mi login yo, o sea, tenemos dos caminos, ¿de acuerdo? Si el login es success o el login falla, ¿de acuerdo? Si el login es success, yo le paso un objeto nuevo cuyo valor login sea true y error info sea null. Pero si el login falla, ahora yo le paso un objeto cuyo login es false y el error info tiene información. ¿De acuerdo? No hay otro camino. No hay otros valores que pueda agarrar login joystate, que pueda tener login joystate. Una segunda capa de verificación para esto es escribirle pruebas unitarias. ¿De acuerdo? Pruebas que cuando se llame el onLogin y el repositorio o el use case devuelva success, el valor de mi estado login joystate tenga como valor en el atributo login true y como valor en el error info null. Y otro caso de prueba, otro test case puede ser, ok, si mi use case devuelve false o failure, yo compruebo, verifico que el valor de mi login joystate tenga para el atributo login true, perdón, para el atributo login false y para el atributo error info un valor determinado. ¿De acuerdo? Si alguien viene y modifica el programa y pone, ah, ok, yo en esta línea login le pongo true y el error info lo dejo como está con el valor, las pruebas unitarias van a fallar. Ahora sí, UI element state. Bueno, es para la lógica de los elementos de la interfaz gráfica, como hablamos hace un rato. No sobrevive a los cambios de configuración a menos que implementes el remember saveable. Pequeña aclaración ahí. Si la vista es compleja, se puede encapsular en una clase que actúe como stakeholder. Es lo que les decía. Si la pantalla se empieza a complejizar, podemos pasar de controlar estos estados desde nuestros composables, lo pasamos de ahí a una sola clase separada. Y podemos testear esa clase que maneja la lógica de UI solita. Y eso nos va a facilitar la vida muchas veces cuando la vista se haga compleja. ¿Ok? Creamos nuestro stakeholder para la UI. LoginFormState. ¿Ok? Que tiene email y password, que por defecto va a ser los valores iniciales vacíos cuando entramos a la pantalla. Y si nos damos cuenta acá, tenemos email, password, ambos son mutable state y van a tener el valor de lo que le pasamos al inicio. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Esto es, como les dije hace unos segundos, es como pasar esto de que está en la parte superior, mi state de email, que va a ser un texto vacío, mi state de password, que va a ser un texto vacío, y por ejemplo, el isValidEmail, que va a ser una lógica de validación para saber si el email es correcto, ¿no? Si tiene arrobas, si tiene punto algo, punto com, punto p, etc. Ahí, por ejemplo, vemos un side effect, derived state of. ¿Por qué se está usando ahí? Porque puede depender, por ejemplo, de hecho, hay el derived state of serviría más para decir is form valid, o es el formulario válido. Y depende de otros dos estados, por ejemplo, de la validación de email, si es un email correcto, y de la validación del password, si el password tiene X cantidad de caracteres, o qué sé yo, alguna lógica simple de UI. Entonces de eso depende el is form valid, y por eso se usa el derivative state of. Cada vez que cambien las dos variables que están dentro del derivative state of, se actualiza el estado de la variable que lo está utilizando. Pero en fin, es como pasar eso de la parte superior a lo que tenemos abajo. ¿De acuerdo? Es decir, imagínense que llenamos más variables de estado en la parte superior. Mejor todo eso lo encapsulamos y lo ponemos en una clase. LoginFormState. Ya está. Ahora, ¿cómo se utiliza esta clase LoginFormState? Creamos otro composable. La nomenclatura que se suele utilizar es remember, el nombre del stakeholder, remember login form state, le pasamos el email, el password con valores iniciales vacíos, y esto va a devolver un login form state con estos datos. Y si se dan cuenta, ahí no estamos usando un remember simple, estamos usando un remember saveable,
porque queremos que mi login form state sobreviva a los cambios de configuración, si rotamos la pantalla o algo parecido. La implementación para esto se le tiene que pasar un saver dentro del proyecto en GitHub, que al final se los voy a pasar, está la implementación del saver. Y es básicamente guardar los datos dentro de lo que Android, ahorita no, se me acaba de olvidar el nombre de la clase, de los arguments de Android, para que cuando se termine de girar la pantalla, devuelve esos datos y nuestro login form state siga teniendo los valores que tenía antes del cambio de configuración, por ejemplo, antes de girar la pantalla. ¿Ok? ¿Cómo lo utilizamos? Simple. Val form UI state del tipo login form state es igual a remember login form state, es decir, llamamos al composable de arriba. Eso lo van a ver mucho cuando hagan scaffolds, hagan bottom sheets, hagan snack bars, cosas así. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Simple, formjoystate.email, le asigna el valor al campo de texto. Cuando el valor del campo de texto cambia, cambiamos el valor de email en mi formjoystate, mi variable formjoystate. Si tiene error, depende del isValidEmail. Este es el campo de email, por ejemplo. Y el label, lo mismo. Si isValidEmail es false, va a mostrar el please write a valid email. Y si es true, va simplemente a mostrar email address. ¿De acuerdo? Entonces, las diferencias. El string UI state encapsula el estado de los datos. Es independiente del lifecycle. Por eso es bueno implementarlo en el ViewModel. Está conectado con otras capas. Es decir, recibe datos de capas externas, como la de dominio, datos. UI Element State es para la lógica de UI. Puede referenciar a otros componentes de UI, ojo. Es decir, puedes tener dentro de este tipo de clases, Login Form State, puedes tener referencias a tu navigation, a tus resources, etc. Pueden ser usables. Los puedes utilizar para otro tipo de composable que sean prácticamente iguales, ¿no? Bueno, vamos con un par de preguntas antes de entrar a Side Effects, que ya es la parte final. Hay dos, Alicia. Es decir, que el Composable es el que maneja el evento y lo reporta al ViewModel, que finalmente actualiza ese estado para que se recomponga. Sí. Tú detectas los eventos a través de la interacción que hay con los composables. Un evento como, por ejemplo, un clic, un deslizar, un seleccionar. Todo eso lo detectas a través de composables. Los composables, como tú mencionas, ejecutan algo o le dicen ejecutar algo al ViewModel. Por ejemplo, oye, inicia sesión o intenta iniciar sesión. El ViewModel hace su trabajo y actualiza el estado. Ok, ahora estoy en progreso, ahora estoy en error, ahora estoy en success. Compose detecta esto porque está leyendo el estado y el runtime actualiza la UI. Ya está. Y muestra los composables que tiene que mostrar, ¿no? Dependiendo de cómo lo hemos programado, tal cual has dicho. La siguiente es el by remember está dentro del composable, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Sí, esto de acá que ven en la parte superior es lo que ponemos normalmente dentro de nuestro composable. Tenemos nuestro composable, campos de formulario. Y tenemos, no sé si por acá está. Por ejemplo, esto. Esos dos outlined text fields pueden ser el del email y el password. Y esos campos de email value, password value, los podemos tener acá arribita de esos dos outlined text fields. Pero la idea es que cuando la pantalla de UI se va haciendo más compleja y ya no queremos controlar la lógica de esta UI dentro de mi composable, simplemente lo pasamos a next. Eso de ahí, que estaba, como les dije, arribita de los outline y text field, lo pasamos a una clase. Y encapsulamos todo eso en esa clase. Esa clase, por ejemplo, el login form state, lo podemos testear sin problemas, aparte. Testeamos la lógica de la UI aparte. Si se dan cuenta, es mejor. Va a ser más sencillo de mantener esa UI. Así que, sí. Así es.
No hay más preguntas, así que ya vamos para la parte final. Ya son casi las 9. Vamos a ver side effects. Vamos a ver tres side effects principales. No vamos a ver el derivative state of, ¿no es cierto? Vamos a ver los tres principales, los que probablemente vayan a usar más. Como les digo, hay varios. Tocarlos todos sería literalmente una hora más, así que vamos a verlos rápidamente, los tres principales. Primero, ¿qué es un side effect? Un side effect es un efecto secundario, esa es la traducción en español. ¿Pero qué quiere decir? Es cualquier cosa que escapa al alcance de la función donde se llama. Tenemos un composable X. Nosotros sabemos que cuando se actualiza el estado, compose lo que hace es recomponer, es decir, vuelve a llamar a mi composable y a los composables que dependen del estado. Es decir, se vuelve a ejecutar. Pero, ¿qué sucede si yo tengo alguna porción del código, alguna acción que dura X cantidad de tiempo, 10 segundos, por ejemplo, y yo no quiero que esta función o esta parte del código se ejecute de nuevo con la recomposición, porque la recomposición ejecuta de nuevo el composable y todo lo que está dentro, ¿verdad? O lo que depende del estado. Si yo por ahí tengo una suma, va a volver a ejecutar la suma. Entonces no queremos eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, compose, la biblioteca compose ya viene con funciones composables determinadas o con funciones determinadas para controlar estos efectos secundarios, estos side effects, estas cosas que escapan del alcance de la función desde donde le estamos llamando, ¿okay? Desde nuestro composable que lo invoca o que lo ejecuta, ¿okay? El primero es el launch effect, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos un high screen, ¿okay? Una pantalla de hola que tiene un view model, le pasamos un view model, ¿okay? Y lo que se ejecuta acá es get names from server, ¿okay? Y lo que hacemos luego es poner un composable text que va a decir hola, hola, y se va a actualizar dependiendo del valor de la variable names en nuestro view model. Abajo del text, como menciono ahí, tenemos otras vistas, otros composables que pueden ocasionar la recomposición del árbol, ¿okay? Entonces, como mencioné, ¿qué sucede si se ejecuta la recomposición? Lo que va a suceder es que el highViewModel.getNames, getNames from server se va a ejecutar de nuevo. Va a volver a llamar al server o al API, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no queremos eso, nosotros queremos que se ejecute una sola vez, ¿verdad? Solamente debería ejecutarse una sola vez. Entonces, acá es donde podemos utilizar un launch effect. ¿Ok? Los launch effect tienen básicamente dos parámetros, ¿ok? El primero es la llave, el key, es si este valor del key cambia, el launch effect se vuelve a ejecutar, ¿ok? Se cancela y se vuelve a ejecutar. Y el block, que es lo que va a contener todo lo que queremos ejecutar dentro del launch effect. Por dentro, el launch effect ejecuta una corrutina, o sea, lo que está en block, en la variable block, en la función block, ejecuta dentro de una corrutina. Si el key 1, el key 1, la variable key 1 cambia de valor, la corrutina se cancela y se vuelve a ejecutar. Pero si no queremos que dependa de nada y que se ejecute una sola vez, pues le pasamos como unit al key 1 y ya está. Unit no va a cambiar, está ahí puesto y ya está. Entonces, high screen entra a la composición, se ejecuta el launch effect. Es decir, se ejecuta lo que está dentro del block, la corrutina que tiene highviewmodel.getNames from server, se ejecuta. Siguiente, se ejecuta el text, por ejemplo, se muestra el hola, hola, vacío porque no hay nombres todavía, por ejemplo. Tenemos las otras vistas, suponiendo que el getName from server se demora 10 segundos y en el segundo 6 se ejecuta una recomposición. El highViewModel getNameFromServer no se va a volver a ejecutar porque está dentro de una corrutina aparte, ¿ok? Dentro de un launch effect. Y bueno, el key es unit, es decir, no cambia, no ha cambiado, no va a cambiar, se ejecuta una sola vez. Llega el segundo 10,
el getNameFromServer del ViewModel actualiza el estado y la variable names ahora tiene valor. ¿Qué va a ocasionar esto? Que se recomponga el high screen y específicamente el text se va a recomponer y va a decir hola, hola y los nombres a mostrar. Y ya está. Es bien sencillo. Se ejecuta eso. Ya está. El launch effect puede tener varios keys, no solamente uno. Creo que puede tener hasta 8 keys, si mal no recuerdo. La verdad es que a lo mucho he utilizado launch effects que dependen de 2 keys. O 3, creo. Pero bueno, hay este launch effect que aceptan hasta 8 keys. ¿Ok? Entonces, como le decía, por el unit no cambia. Vamos al siguiente. Ya casi, casi para acabar. Remember coroutine scope. ¿Ok? ¿En qué vamos a utilizar esto? Es similar al launch effect. Hay que tener en cuenta que el launch effect, la función launch effect, es un composable. ¿Ok? Y se tiene que ejecutar dentro de funciones composable. Pero, ¿qué sucede si yo quiero ejecutar algo, un side effect, fuera de compose? Es decir, por ejemplo, en un click, en un callback. Ahí es donde entra el remember coroutine scope. Entonces, como vemos ahí, tenemos una función suspendida, loadScore, que se ejecuta en el dispatcher de default, tiene un delay de 2 segundos y da un número aleatorio, ¿ok? Nuestro profile screen detecta el click del botón y va a hacer scope.launch, es decir, va a ejecutar, va a iniciar una corrutina y dentro de esta corrutina se va a ejecutar la función suspendida loadScore. Y ya está, esa es la casuística. El launch effect no podríamos utilizarlo acá simplemente porque el launch effect es un composable. Y la función onClick no es un composable, es una función simple de Kotlin, es un callback. Entonces dentro del callback ejecutamos una corrutina que va a ejecutar algo largo, por ejemplo, en este caso loadScore. El profile screen se puede recomponer X cantidad de tiempo mientras loadScore se sigue ejecutando porque está en otra corrutina. ¿Ok? Es así de sencillo. Entonces, si queremos ejecutar algo, un side effect, que no esté dentro de un composable, pues lo hacemos con el remember coroutine scope. ¿Ok? Ahí está señalado val scope igual remember coroutine scope. Eso nos da el scope para iniciar la corrutina. ¿Y cómo le inicializamos? ¿Cómo le iniciamos, mejor dicho? Scope.launch. Y dentro lo que queremos inicializar, ¿no? Las funciones suspendidas que tenemos llamado. Remember updated state. Este acá es un poco complejo de entender. Quizá no es que lo vayan a utilizar mucho, pero no conocerlo les puede dar varios dolores de cabeza si se les presenta el caso. ¿De acuerdo? Veamos. Tenemos un HView, un Composable HView. El ejemplo es bastante raro. Ok. Tenemos un Composable HView que depende de una variable YearBorn, año de nacimiento, es un entero, y tiene un callback on YearUpdated. Ok. Estamos aplicando ahí State Hosting. Se ejecuta un launch effect. ¿Ok? No depende de nadie. El key es unit. Y la corrutina que se va a ejecutar dentro tiene un delay de 3 segundos. Vamos a simular que estamos ejecutando una operación larga. Y la variable adultText, que es un string, puede tener dos valores. Si el 2022 menos el año de nacimiento, es decir, la edad, es mayor a 17, el valor de adultText es eres mayor de edad. Y si no, el valor es menor de edad. ¿Okay? Lo que se va a mostrar en la pantalla, lo vemos más abajo, el column. Tiene dos cosas. Un text arriba que va a mostrar eres mayor de edad o eres menor de edad. Y un text field, un campo de texto abajo, cuyo valor va a ser el yearborn, el valor de este entero, que le estamos pasando arriba al HView. Y cuando el valor cambie, vamos a ejecutar el callback on year updated. ¿Ok? Entonces, digamos, en orden, ¿no? ¿Qué sucede? HView es dibujado en la pantalla con el año de nacimiento inicial 2000. Vamos a suponer que HView lo llamamos con
el valor de year born en 2000, ¿ok? El año se coloca en el text field, en el campo de texto, que es editable, es decir, yo puedo como usuario agarrar y editar el campo de texto y ponerle, ya no, cambiarle el 2000 y ponerle, qué sé yo, 2005, ¿ok? Antes de los 3 segundos, el usuario actualiza el año de nacimiento del text field a 2009, por ejemplo, es decir, se muestra la pantalla y yo al toque, súper rápido, agarro el campo de texto y ya de 2000 lo cambio a 2009. Antes de los 3 segundos. Miren el launch effect. Antes de los 3 segundos hago ese cambio. Se ejecuta el on your updated porque acabo de cambiar el valor del campo de texto a 2009. Se ejecuta esto en el composable padre, en el composable que llama a HView. Cambia el año de nacimiento y este nuevo año de nacimiento se pasa al HView, es decir, HView se recompone porque el valor de Yearborn ha cambiado de 2000 a 2009. Se recompone HView. Entonces, ¿qué sucede? El cambio del valor de Yearborn no se detecta, ¿ok? En la pantalla se sigue mostrando eres mayor de edad, ¿ok? Recuerden que el ejemplo inicial nos dice HView se inicializa con el año 2000. El año es 2000, ¿ok? 2022 menos 2000 no va a ser este... O mejor dicho, la diferencia nos va a decir que es mayor de edad. Ese es el valor que le va a dar al campo de adult text. ¿De acuerdo? Pero yo lo cambié a 2009, antes de los 3 segundos. Es decir, antes de que se ejecute ese if. Yo cambié el valor a 2009. ¿Por qué no se ha cambiado en la pantalla? ¿Y por qué se sigue mostrando eres mayor de edad? Y acá ya viene lo que literal es un efecto secundario. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? El launch effect captura dentro de lo que es dentro del block, captura el valor de los estados. En este caso, el valor de year born. Puede capturar también la referencia a un callback, es decir, si nosotros utilizáramos el on year updated dentro del block de launch effect, lo va a capturar también, va a capturar esa referencia en memoria. ¿Okay? Si HView se recompone, el launch effect sigue manteniendo el valor original. ¿Por qué? Porque es como que primera composición captura el year born en 2000 y lo deja en 2000. El HView se recompone con 2009. Pero el launch effect sigue con el valor de 2000. No se entera. ¿Sí? Porque ha capturado el valor original. Entonces, ¿cómo hacemos que Compose reconozca que se ha actualizado el valor del year born? Simplemente utilizamos el remember updated state. ¿Cómo lo utilizamos? Es bien sencillo. Creamos otra variable. Updated year old. Va a ser un bool porque no va a cambiar dentro de mi HView, no va a cambiar. Es decir, recibe el Yearborn y ahí no cambia. Pero recuerden que el HView se recompone con el nuevo valor de Yearborn. Oh. Entonces, updated year old by remember updated state y el nuevo valor de Yearborn. Con esto, simplemente ya no utilizamos Yearborn dentro de nuestro launch effect. Usamos el updated year old. ¿Ok? Entonces, eso es lo que usamos dentro del launch effect. Si nosotros antes de los 3 segundos cambiamos de 2000 a 2009, se recompone el HView y el launch effect, si bien no se vuelve a ejecutar, ¿okay? No se vuelve a ejecutar, pero la referencia es a un valor actualizado. Es decir, ya no es el year born con el valor 2000. Ahora es el updated year old, que lo que hace es capturar las actualizaciones de Yearborn. Entonces, cuando pasen los 3 segundos, adult text va a ser igual a lo que arroje el condicional. En este caso, nosotros sabemos que el updated year old ahora es 2009, porque el remember updated state nos ayudó a capturar esa actualización. Y el launch effect se ejecuta con normalidad. ¡Listo! En resumen, tenemos nuestra
aplicación, nuestra arquitectura de capas, que tenemos lo clásico, el data layer, el domain layer. Podemos tener un screen UI state que lo mantenemos en el view model, que va a encapsular los datos que queremos mostrar en nuestra pantalla. Y los UI element state, o nuestro único UI element state, que va a encapsular la lógica de la UI, si es que esta es compleja, ¿no? Recuerden que no es estrictamente necesario crearlo. Pero tenemos esos dos stakeholders. Esos son los stakeholders. Mantienen el estado. Stakeholders, ¿ok? Y nuestro composable puede depender de ambos. Ya está. Nuevamente, el screen UI state, independencia de lifecycle, mantiene y modifica los datos a mostrar o a manejar los datos. Puede haber una fuente de datos externa, como la capa de datos. Los UI element state se recomiendan cuando nuestra UI se vuelve compleja. Podemos agregar lógica de UI, netamente de UI. Lo que les mencioné, podemos hacer unit testing, pruebas unitarias, a estos stakeholders de manera muy sencilla, de manera isolada a los composables. Los dos ejemplos que vimos. Launch effect. Ejecutar algo como lo vimos, ¿no? Con independencia de la recomposición o cuando cambia el valor de sus keys. ¿De acuerdo? Como mencionamos, es porque se ejecuta una corrutina por dentro del launch effect. Se inicia con la composición. Este es un detalle importante. El launch effect se ejecuta cuando el composable que lo contiene entra al árbol de composición. Ejecuta y ya. Por ejemplo, si necesitas que cuando entres a una pantalla se haga una API call, esta es una de las formas que podrías hacerlo. Y como mencionamos también, es una función composable. Es decir, solamente se puede utilizar dentro de funciones composable. No se pueden utilizar. El launch effect no se puede utilizar dentro de un callback. Para eso tenemos corrutinas. ¿Cómo ejecutamos una corrutina sin que se destruya en la recomposición? Usamos el remember coroutine scope. ¿Ok? Depende del ciclo de vida del composable que lo contiene. ¿A qué se refiere esto? Si el composable desaparece, es decir, sale del árbol de composición, esto no quiere decir que se recompone, sale del árbol de composición, la corrutina se cancela. Y podemos controlar su ejecución. ¿Ok? Podemos iniciarlo, launch, o cancelarlo. Este es un detalle importante. ¿En qué momentos? Bajo un evento, un clic, o bajo ciertas cosas, ciertas casuísticas que queramos, ¿verdad? Y el Remember Updated State, que es lo último que vimos. Cuando nuestro side effect, por ejemplo, un launch effect, depende de un valor que puede cambiar en el tiempo. O sea, cuando hay una recomposición y el valor cambia, recuerden que los launch effects capturan los valores. Entonces, si queremos estar o queremos que nuestro launch effect esté actualizado con los últimos valores, usamos Remember Updated State con ese valor. Si el valor de la variable de la que se depende cambia, bueno, nuestro side effect no se reinicia, mantiene la ejecución, pero con el valor actualizado, con el último valor que la recomposición nos ha dado. Y está. Esa es la charla de hoy. No dejen de estar viendo los streams. Mañana hay también charlas muy interesantes. Accesibilidad, testing y performance de Juan va a ser también un tema muy interesante. Y por ejemplo, form factors de Armando. Básicamente para diseñar UI para diferentes pantallas. Algo también muy necesario hoy en día, ya que tenemos tablets, foldables, etc. Así que nada, como les dije, me pueden encontrar en GitHub, en Twitter como JFlavio11. Bueno, sí, estoy en todos lados, LinkedIn, en todos lados, literalmente. Y vamos a responder, creo que hay dos o tres últimas preguntas. Sí, ¿verdad? Hay una de... cuatro, creo. Ah, no, tres. Ah, hay una de Alicia y Gustavo.
no sé si la podemos mostrar, en la de así como está exactamente, así como está el text, se pinta. Pero si no tenemos aún el resultado de getName, mostrará hola, hola, vacío, y luego hola, hola, sí, tal cual lo has mencionado, Alicia. El ejemplo es bastante sencillo, en realidad, pero la idea era mostrar cómo funcionan los log effects. SVJ.cool. Alicia, ¿en qué momento estás cambiando el key de launch effect? No lo cambio. Vamos a retroceder. El key que le estoy pasando en todos los ejemplos de unit. ¿Ok? Simplemente es como hardcodear el key. Unit es como un void, lo sabemos, es en Kotlin. Y simplemente no cambia. Si yo al key, por ejemplo, le digo que depende de una variable y la variable cambia, el launch effect se vuelve a ejecutar. Se cancela la corrutina que se está ejecutando y se vuelve a ejecutar. Ahorita no se me ocurre un ejemplo para eso. Puede ser, por ejemplo, que mi launch effect ejecute un cálculo de, no sé, pues, de puntaje dependiendo tu, no sé, tu edad. Entonces, si yo cambio la edad de 20 a 25 años, lo que está dentro del launch effect se puede ejecutar. Y ya está. Gracias. Gracias. Hay otra pregunta de Enujaba Sergio. Sí, es práctica, como les digo, chicas, chicos. Traten de, por su cuenta, crear sus propios proyectos. Comiencen con cosas simples. Mostrar una pantalla, una lista. Jueguen con los estados. De vez en cuando hagan sus log.d para que impriman y sepan por dónde está entrando el compose runtime al momento de ejecutar sus composables. Y nada, es full práctica. Full práctica. Y ya seguramente tendrán la suerte también, si es que no la tienen todavía, de tener una app en Compose en producción. Es super cool. Perfecto, Flavio. Muchas gracias por compartirnos todo lo que nos compartiste, por tu tiempo, por tu predisposición de responder todas las preguntas, que fueron varias. Y pues nada más que agradecerte. Y quizá algún consejo o algo que no deberían hacer, quizá, o algún consejo para los que están empezando con Compose. Primero, creo que de manera general, normalmente al iniciar en cualquier tecnología, a veces nos enfocamos mucho en, ok, la buena práctica dice que tengo que crear, por ejemplo, este es un ejemplo clásico, 3 capas y en cada capa tengo que crear 5 clases con una interfase, bla, 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 bla. Lo que siempre digo es traten, sobre todo al inicio, de no irse tanto por el dogma de así se tiene que hacer. Simplemente inicien, vean que el scope inicial probablemente sea algo simple, inicien con algo simple, con una implementación simple, con composables simples, con formas de manejar el estado simple, y poco a poco vayan viendo ejemplos más complejos, vayan tratando de más o menos empezar a decidir cuándo usar qué, cuándo irse por cierto tipo de implementación, cuándo hacer cierto tipo de manejo de estados, que es lo que les mencioné, por ejemplo, con los UI Element State. No es necesario que siempre tengamos una clase que maneje ese tipo de estados, porque a veces las vistas pueden ser simples. Entonces, creo que ese sería un consejo de manera general. Y a nivel de Compose, algo que no tengan que hacer, no lo sé. Compose tiene... bueno, diría que si están en un proyecto y quieren implementar Jetpack Compose en una app que ya está en producción, algo que no deben hacer es tratar, y creo que se mencionó en la charla anterior, irse de frente e implementar Compose por todo. Traten de primero ver cuáles son los trade-offs, es decir, qué ventajas, desventajas, qué costo de oportunidad tienen. Plantear y planear bien el diseño, porque recuerden que es un cambio
fuerte. No se trata de que solamente si ustedes dominan Compose, ok, recomendar Compose y ya, hay que estar, o hay que tratar de estar seguro si mi equipo, si tu equipo, si nuestro equipo ya domina Kotlin lo suficiente o tiene suficiente confianza para iniciar en Compose, ¿no? Hay varias cosas ahí que hay que ver. Y siempre traten de, como les dije hace unos segundos, planéenlo, vean qué beneficios le va a dar al equipo, vean cuánto tiempo se pueden ahorrar, traten de hacer estimaciones a bajo nivel, perdón, a alto nivel. Y sobre todo eso, ¿no? Los beneficios creo que sí se notan. Al menos en mi experiencia, cuando empezamos a implementar más features en Jetpack Compose, en una aplicación de producción, cuando empezamos a estimar, nuestra cabeza todavía estaba en el View System de XML. Entonces estimábamos un feature para un mes. Lo hicimos en Jetpack Compose, o sea, la implementación iba a ser en Jetpack Compose. Lo pensamos, lo estimamos como para dentro de un mes. Y lo terminamos en 2 semanas. Entonces la diferencia es regular cuando ya agarras velocidad y confianza con Compose. Se nota. Entonces, nada. Eso sería un poco mezclada la respuesta, pero sí, eso sería. Buenísimo. Flavio, muchas gracias y pues nada, solo agradecerte y esperamos tenerte en otra ocasión en algún evento hablando de Android, Compose, Kotlin, etc. Súper, súper Gustavo, gracias por la invitación y nada, que las charlas están súper buenas, no, no dejen de ir, de ver la transmisión. Nada, eso es. Listo, nos vemos, Flavio, hasta otra ocasión. Chao, chao. Chao, chao.